luz me protege. Tu sabiduría me guía. Aunque la oscuridad inunda mi camino, guía mi alma a tu sagrada luz. Bendito Akara, tu eterna luz me protege. Tu sabiduría me guía. ¡Silencio! Aunque la oscuridad inunda mi camino... ¡Cállate! Nos han encontrado. ¡Corred! ¡Déjalo! No pares. ¡Has perdido la cabeza! ¡No saldrá de esta! Debe hacerlo. Bendito Karat, que tu eterna luz me proteja, que tu sabiduría me guíe. Aunque mírame. Todo el oro que queremos está ahí. No, no, yo solo busco... ¿Busco conocimiento? ¡Se acercan! Lo sé. ¡Ven aquí! Venga, descifra el sello. ¡Abre esa puerta! La luz me ayude. Con tres comienza. Con tres se abre tu camino. La sangre muestra... Esto no tiene sentido. Sangre. La sangre es la clave. ¡La sangre es la clave! ¿Qué? ¡Necesito a dos! ¡Ahora! ¡Id! ¡Lo retendré! ¡Ya! Dice que la sangre de los voluntarios va... ¡Tienes que estar de broma! ¡Hay que ayudarlo! ¡Es hombre muerto! ¡No! Es una lástima. Bueno, alégrate. El oro se reparte mejor entre tres. Tiene que estar escondido aquí. ¡Lee eso! Con tres comienza. Con tres se abre tu camino con la sangre de los voluntarios. Salve. Salve, creadora. Salve, hija del... Oh, no. No, no, no. ¿Qué hay del oro? ¿Qué dice? Está prohibido. Es una invocación. ¡No puedo pronunciarla! ¡No me mientas! ¡Vinimos a por un tesoro! ¿Qué es este lugar? No, no lo sé. Puede ser un templo. O una tumba. Es una puerta. La sangre es la clave. ¡No!
Bendita Karat, que tu eterna luz me proteja, que tu sabiduría me guíe. Aunque la oscuridad inunda mi camino, guía mi alma a tu sagrada luz. Del abismo, queremos salvarte. Con tres comienza. Con tres se abre tu camino. Con la sangre de los voluntarios. Te llamamos a casa. Ven. Bendita Karat, que tu eterna luz me proteja, que tu sabiduría me guíe, aunque la oscuridad me... Abre los ojos. La eterna luz me protege, la eterna luz me protege, la eterna luz me protege, la eterna luz me protege. Aquí no hay luz. Viniste a la oscuridad en busca de conocimiento. Sí. Y todo el conocimiento que buscas está aquí. Ríndete. Di las palabras. Tráela a casa. Con tres comienza. Con tres se abre tu camino. Con la sangre de los voluntarios te llamamos a casa. Salve, hija del odio. Creadora de santuario. Salve. Lilith. Bendita madre, sálvanos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más por el canal de Arudark Shinobi. Acabamos de ver la introducción de Diablo 4, ¿verdad? Ha estado bastante chula la introducción de cómo comienza esta cuarta entrega con el renacer de Lilith. Y bueno, vamos a proceder a crearnos nuestro personaje, bueno, de la partida esta de Diablo. Yo ya había pensado en hacerme un nigromante y pensaba que había cuatro clases, veo que aquí hay cinco, o sea, es bárbaro, nigromante, hechicero, vale, pícara y druida. Vale, pues yo en principio, bueno, toda la gente que he visto que se creaba personajes, estos casi todos son o hechiceros, que los veo que son de hielo, o he visto también algunos bárbaros y druidas. Pícaro solo he visto una persona que se lo hiciese, y nigromante no he visto ninguna. No sé, a lo mejor no sé cuál será la mejor de todas las clases. La que he visto más es la de el hechicero,
con el elemento hielo he visto mucha gente jugando. Parece ser que a lo mejor es el más, el tier ese. Pero bueno, yo me apetece jugar con Nigromante. Empezaremos a invocar, como ves, los esqueletos y los no muertos que invoque. No he querido ver mucho más. Y nada, vamos a comenzar esta aventura de Diablo y a subirla por el canal. Primero de todo, supongo que haremos la creación del personaje. Una vez elegida la clase, vamos a elegir Nigromante. Vamos a ver resumen. Ah, bueno, aquí te va poniendo lo que hace cada uno, por ejemplo. Bárbaro. Son guerreros poderosos que se apoyan en la fuerza bruta para subyugar a sus enemigos. Los bárbaros pueden cambiar entre diversas armas durante el combate, por lo que están preparados para cualquier situación. Besania. Canaliza tu rabia interior para iniciar y mantener el estado de Besania, que aumenta el daño infligido y la velocidad de movimiento. También tiene la habilidad de sangrado, arsenal andante y ira desenfrenada. Vamos, que esto es una tormenta de ataques y, bueno, fuerza bruta. Seguramente es el personaje que tenga más vida de todos estos. Los que deben tener más vida deben ser entre el bárbaro y el druida, porque el druida creo que se transforma en oso, tiene transformaciones y seguramente le dé también mucha constitución. Después el nigromante, por lo que pone, los enigmáticos nigromantes son los custodios del equilibrio entre la vida y la muerte. Pueden levantar poderosos ejércitos de muertos vivientes para que luchen por ellos, pero también emplean magia de hueso, sombra y sangre. Bueno, hace ejército, tiene habilidades de ejército de muertos vivientes, hueso, oscuridad y sangre. Vale, esto deben ser las ramas. Ah, vale, entonces las del bárbaro también. Esto deben ser las ramas por las que tendrá habilidades. La rama de Besania, sangrado en caso del bárbaro. Y el nigromante, pues, podrá hacer reinvocación de no muertos con hueso, oscuridad. Supongo que es algo así. Lo veremos poco a poco. El hechicero, por ejemplo, los hechiceros son maestros de los elementos e infligen daño de frío, fuego y rayo para avasallar a sus enemigos. Escarcha, piromancia y electrocución. ¿Ves? Estos son cada uno, te especializas en una rama. Yo normalmente, casi todo, bueno, creo que todos los magos que he visto, los hechiceros, todos van con escarcha. Debe ser la mejor de todas, porque de piromancia y electrocución no he visto ninguno. Después tenemos a la pícaro. El taimado pícaro utiliza lo que haga falta para hacer su trabajo. Son ágiles, ingeniosos y capaces de luchar desde lejos con arcos o cuerpo a cuerpo con dagas. También pueden imbuir sus armas de diferentes magias. Ahora, cuando he puesto lo de arco, pues parece ser que también puede ser un tipo cazador. Bueno, tiene la de tirador, que si te especializas en arco. Imbuiciones, seguramente por venenos. Y trampas. Y tenemos al druida. Los druidas flexibles y resilientes emplean el poder de la naturaleza para proteger la vida. Se pueden transformar en taimados hombres lobo o poderosos hombres oso para luchar contra sus enemigos. Además, quienes prefieren el uso de hechizos pueden desatar magia de tierra y la tormenta desde lejos. Tiene la rama del hombre o lobo, hombre oso, tirar rayos y supongo que hechizos de tierra. Pero la verdad es que todos tienen los vivos y parecen muy buenos todas las clases. Pero vamos a empezar esta partida por el canal de la Rotter Shinobi del Nigromante. Así que seleccionamos la clase. Vale, vamos a hacernos una chica. Pero no se puede hacer zoom. O sea, ya te ponen como esquemas. Bueno, supongo que esto es... Ah, bueno, son predefinidos. Vamos a darle a personalizar. Ah, vale. Aquí ya podemos hacerlo todo. Vamos a ver, ¿qué es esto? Variante de cara. Primero habría que cambiar el pelo porque molesta esa melena. Ahí. Vamos a hacerlo así, al principio. Y, vale, zoom. Para que se pueda ver un poquito cómo es... las diferentes caras. Vamos a darle el 1, 2, 3 y 4. Vale, por ahora vamos a dejarle el 1. Bueno, estas son las tonalidades de la piel. Ah, vale, pensaba que podía hacerla verde. Estos son los ojos. Dios, qué mal rollo, o sea... ¿Ves?
y rojos, poseídos por el diablo. Bueno, esto en verdad los ojos solo se verá en la cinemática, supongo, porque mientras juegas dudo que puedas verle los ojos. Vamos a ponerle este azul con negro. Y la tonalidad es que blanco blanco no me gusta. Super mega muerto. Yo que sé, está una tonalidad así mucho más. Está bien. Siguiente. Peinado. Que tiene marcas ahí por todo de... Serán sellos mágicos. A ver, vamos a ver todos los peinados desde frente y después elegiremos. Vale. Voy a ponerlo así un poquito de lado. Me convencen así viéndolos este, pero con ese color parece este también está chulo, este. Pero algo irrapado por un lado. Vale, vello facial. Ah, le puedo quitar las cejas y todo. Pensaba que a lo mejor iba para ponerle barbas o esto, pero no, es las cejas que se las cambias. Se la vamos a dejar, sí, sí. Y color del pelo. Ya por definir. No, era este. Negro blanco es el que estaba definido. No sé, no, este está bastante chulo. Rojo fuego. Bueno, después te pones un casco y tampoco se le verá seguramente. Bueno, supongo que podrás poner el efecto de que no... Voy a poner este pelo, este colado azul. El negro turquesa. Negro y turquesa. Y ahora accesorios, maquillaje. ¿Esto es en la cara o en el cuerpo? Ah, vale, en la cara. Vale, y joyería. Ah, vale, pendientes y todo eso. Que esto... Al gusto. Voy a poner este, por ejemplo. Tatuajes. Ah, vale, estos son los que se le ven todo el cuerpo. Ah, vale, el que había puesto salía en todo. ¿Y este? ¿Dónde está? Ah, no, esto vale, esto es sin nada. Vale, o sea, es como que le... tiene hasta las rodillas. Son marcas que tienen todo el cuerpo. O sea, que supongo que irás con armadura y no se te verán después. Súper mal rollo encontrarte una persona con esta.
hechicero para lanzar magias nigrománticas. Parece que te han pegado un zarpazo. Este es el que venía por definición. Ni idea, no sé, había bastantes que estaban chulos, en general. Pero... vamos a ver, ¿cuál elegimos? Venga, este, hacemos como que está tatuado solo el brazo derecho. Hacemos como no. Bueno, de hecho aquí tiene un tatuaje en el brazo. Si se quitas estas vendas. Ah, sí mismo. Por ejemplo. Y pone aquí color de los. Ah, vale. Color. Es maná morado. No, bueno, el color es este, va bueno. Sangre fresca. Dios. Pintura de camuflaje. Ena. Este da miedo. Vamos a ponerlo con el color Ena. Y aquí pone incondicional aviso. Los héroes incondicionales mueren de manera permanente. Churro virulero. Esto es el permadeath. No voy a jugar en este modo porque no soy muy bueno en este tipo de juegos. Y seguro que me matan en la primera mazmorra. Límite de caracteres. Vale, ahora hay que pensar un nombre, que no me lo he pensado. Bueno, buena idea. Pues vamos a ver. Bueno, me voy a poner el nombre genérico que pongo siempre de personaje de chica. Tenía que haberme pensado algún nombre así como de... maga o de hechicera chulo. Pero bueno, vamos con este. ¿Esto qué es? Verificar o... no, esto es un aleatorio. Le daremos a iniciar. ¿Y esto qué es? Selecciona el nivel de ayuda que prefieras. Puedes cambiarlo más adelante en el menú de opciones. Más ayuda, poderes más detallados. Recomendado para los jugadores nuevos de Diablo. Bueno, voy a poner que me dé un par de tutoriales porque jugué al 3, pero hace un huevazo de años y no he vuelto a tocarlo en Diablo desde entonces. Vamos a darle más ayuda. Selecciona dificultad. Se puede cambiar en cualquier momento desde la pantalla de selección de personaje o desde la estatua de nivel del mundo en Kyobasat. Los jugadores deben estar en el mismo nivel del mundo para formar un grupo. Recomendando para jugadores que juegan por primera vez en la saga Diablo o para quienes prefieran un desafío más sencillo. Los enemigos son fáciles de derrotar. Creo que me voy a poner el veterano. Que es para tratar, los enemigos son más difíciles, los monstruos otorgan 20% más de experiencia y sueltan 15% más de... Vamos a ponernos el veterano. A ver, yo creo que puedo con esto. Entonces será en modo fácil y en modo normal, seguramente. Vamos a darle... después sé que hay como... yo qué sé, ¿no? Creo que en el 3 eran tormentos y estos son los más chuncos, pero cuando ya vas todo equipado. Vamos a darle a veterano. Iniciamos.